La importancia del deporte en territorios complicados como es Altos de Cazuca en Bogotá, y donde el deporte es una de las armas fundamentales para mantener a los niños alejados de las drogas, la delincuencia y soñando con un futuro mejor. Ya, 12 pasos flow. Llegamos hasta Cazuca para conocer los deseos de grandes chicos. ¿Qué quieren ser ellos cuando sean grandes? Futbolista. ¿Como quién? Como James Oír. Policía. ¿Por qué? Para ayudar a la ciudad. Para que no haya ladrones. Sí, ¿para qué más? Para que no haya violencia. O la historia de Vivek. Mi sueño es llegar a la selección Colombia femenino y ser una arquera profesional. O un man todo bien, que con los grafitis dejó la calle. Y uno tan pequeño, uno crece como con esa película así callejera. La historia detrás de la historia. Aquí los dolientes son la empresa privada. Manes que transforman esto en esto. O esto en esto. Una nueva cara para el barrio y un lugar diferente para los parceros. Y el fútbol es la oportunidad perfecta para decir que se va por el buen camino. Y queremos democratizar la televisión y es por eso que queremos enfocarnos en los estratos 1, 2 y 3. Queremos llegar a todos los estratos socioeconómicos de nuestro país y es por eso que hoy en especial queremos brindarle una oportunidad a estos 1.600 alumnos de la Fundación Tiempo de Juego. Desde Tiempo de Juego hemos dado una visión diferente de todas las cosas, ¿no? Yo que vivo en Cazuca puedo decir que estigmatizan mucho, más que todo cuando vas, yo qué sé, a una presentación en el norte y llegan y, no, ¿de dónde vienes? De Cazuca. Uf, no, el negro, que no sé qué, no, pues. Con Tiempo de Juego estamos mostrando que acá también nacen las cosas. Siéntelo. Tiempo de Juego es mi lugar. Acá nosotros enseñamos a los chicos a ser sus propios autores de sus propias obras. Estamos tratando de mostrar de que los que eran de las pandillas todavía pueden seguir y pueden volverse a ser personas. Felicitaciones a todos los de este parche, que como por años son los líderes de la revolución de las cosas pequeñas. Siempre juicioso. Llorona Records, en la casa. Ay, qué bien me siento.